Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, se confirmó el reciente 17 de septiembre que Jonathan Neal dejará a McLaren luego de estar 20 años en el equipo de Woking. Y bueno, como sabemos, este histórico dirigente dio un paso a un lado en la escudería de Fórmula 1 luego de la marcha de Ron Dennis. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno. Como sabemos, el histórico dirigente de la escudería McLaren, o sea, Jonathan Neal, informó a la junta directiva su intención de dejar McLaren antes de este actual año 2021, poniendo fin a una relación que fue iniciada hace ya 20 años. Bueno, Neal llamó la atención de Ron Dennis, que logró reclutarlo para la escudería McLaren, donde lo colocó como director de operaciones, poniendo un gran peso sobre él porque es el departamento que se encarga de las adquisiciones, planificaciones y producción, básicamente el órgano funcional del equipo. Bueno, finalmente en 2005, Dennis aumentó las posibilidades de Neal convirtiéndose en el director general de McLaren Racing y siendo señalado como uno de los grandes responsables de aquel campeonato cosechado en 2008 por Lewis Hamilton, el cual es el último título que logró por ahora el equipo domiciliado en Woking. Bueno, Neal continuó en posiciones de gran responsabilidad hasta el año 2016, cuando fue uno de los primeros en acusar el desgaste provocado por el nefasto proyecto McLaren Honda, poco antes de que Ron Dennis anunciaba que dejaba su puesto como CEO de McLaren, evitando así que se detengan del mismo. Neal fue nombrado director de operaciones de McLaren Group LTD, es decir, de todo el grupo McLaren, que incluye a McLaren Racing, a su división de automóviles de ciudad y a McLaren Apple. Bueno, esto significaba un paso al lado para Neal en lo referente a la Fórmula 1, que va a iniciar un nuevo proyecto. Que iniciaría un nuevo proyecto con de la mano del estadounidense Zak Brown y con el propósito de romper relaciones con Honda. Sin embargo, seguía ligado a McLaren, donde su buen hacer seguía teniendo un gran reconocimiento dentro de esta empresa de automovilismo inglesa. Bueno, Neal no quiso hacer ninguna aclaración al respecto acerca de su futuro, sin revelar cuáles son sus planes para eso. Nacido en el año 1962 y con gran experiencia en el automovilismo, su aportación estaría muy bien valorada por cualquier equipo de la actual parrilla, incluidos los que ya se mostraron abiertos a contratar pe personal altamente calificado como equipos como Aston Martin o Red Bull Racing en su nueva planta de unidades de potencia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.